Le agradezco al diputado Fermín Bernabé Baena el haber aceptado invitación para hablar de este tema, de esta propuesta precisamente del diputado Fermín Bernabé Baena. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día. Bienvenido. Gracias, Pepe. Como siempre, un saludo estar aquí en tu estudio y permitirme, como siempre, dirigirme a los michoacanos y darles a conocer nuestro trabajo legislativo. Promueve usted mi propuesta, desde luego, pues que el Internet sea gratuito. Bueno, tú sabes que la misma ONU declaró de que en todo el mundo debemos estar mejor comunicados, sí, y este derecho ya es de cuarta generación para los mexicanos, para los michoacanos, que queden sentadas las bases en una norma, en este caso en la misma Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, que se reforme el artículo segundo, un noveno párrafo, para que sea un derecho universal, un derecho de los michoacanos que puedan acceder al Internet. Hay que tener pues banda ancha, telecomunicaciones, hay que buscar los sistemas del gobierno hacia dónde. Hay zonas donde todavía el Internet no se puede conectar. Tenemos que estar en todos los rincones, en todas las áreas que tengamos Internet para el beneficio de la producción, del campo, del educativo, de la cuestión del trabajo, de los bienes y servicios. Esto, como bien lo declaró el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2020, esto está contemplado ya, que podamos tener una comunicación digital en todos los rincones, en todo el país, en todo Michoacán, pero también en Michoacán pues hay que dejar sentadas unas bases jurídicas, en este caso la modificación a la misma Constitución del Estado de Michoacán. Modernizarse y actualizarse en este sentido tecnológico, en este tema tecnológico, para reactivar la economía y desde luego, por supuesto, también actualizarse en el tema educativo y demás, porque pues ahorita ya ve las clases es a través de línea. Sí, si no estuviéramos esto en la comunicación, nuestros niños, nuestras niñas, ¿cómo estuvieran tomando clase? Quizás para algunos ha sido difícil la comunicación porque hay padres de familia todavía que no se han conectado con el asunto de un teléfono al internet para el asunto de las clases en línea. Esto pues ya es un derecho de cuarta generación y sí tenemos que darle mucha, mucha prioridad a este asunto de que podamos estar mejor comunicados, que pueda haber mayores servicios, tú sabes ahorita por la enfermedad del COVID, como la cuestión educativa, pues ahí hemos ido saliendo, no del todo, pero lo que ha marcado mucho es este asunto del Internet, de que las familias tengan acceso a la comunicación, a la telecomunicación, que ya es un derecho y que debe quedar ya plasmado en la misma Constitución del Estado de Michoacán. Esa es una reforma que la queremos que se apruebe en el Pleno. Hago un llamado a nuestros amigos diputadas, diputados de otras fracciones, para que busquemos cómo le damos esta salida y quede asentada la base de que ya tengas un derecho, como el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad, a la alimentación, al trabajo. Esto es de cuarta generación. Nuestro derecho a la comunicación en materia de Internet. ¿Cuál ha sido la respuesta en este caso del Pleno, de los diputados ahí de la 74 legislatura? No, esto pues apenas se presentó, pero estamos ya cabildeando con varios diputados para que lo pronto saquemos esto y que además ya lo estamos viviendo con este asunto de la pandemia, con este asunto de la tecnología, con este asunto de que el comercio se mueve ya por vía también de Internet, los servicios se mueven por medio de Internet, pues tenemos que sacar pues alguna norma, alguna ley, alguna modificación que le esté sirviendo a los michoacanos. Esta es para nosotros una prioridad, ¿por qué? Porque la estamos viviendo en materia educativa con nuestros niños, con nuestras niñas, para darles las clases, ¿no? Pero ahora hay que mover la economía, hay que mover el Estado, hay que mover que vengan las inversiones y no bloqueemos las inversiones. ¿Cree que para el gobierno de Michoacán sea prioridad, diputado? Bueno, pues si no lo toma con prioridad, esto es fundamental, la comunicación en este momento por la cuestión esta de la pandemia, por la cuestión de que los ingresos, tanto federales, estatales, van a caer, nuestro Producto Interno Bruto pues no va a crecer por el asunto este de que se caen precios, se caen empresas, como tú hace un rato lo señalabas, de que se le deben a empresas, y por ahí también hago un llamado, ahorita lo vamos a comentar, este asunto que se deben a los empresarios, de que debemos apoyar a la economía local, tenemos que salir adelante lo más pronto que sea posible. Sí va a haber una baja, sí caen impuestos, ¿por qué? Porque no hubo recaudación por el asunto de la pandemia. Debe ser prioridad para este gobierno, prioridad para el gobierno municipal y prioridad para todos los ayuntamientos y prioridad para el gobierno federal. Lo digo porque, bueno, no es prioridad para el gobierno del estado de Michoacán el pagarle a proveedores, como es en este caso de combustible, para que las patrullas sean abastecidas y puedan circular, puedan garantizar este derecho constitucional
de la seguridad, precisamente. No, pues esto, pues yo creo que es lamentable de que no se tengan para, por eso lo andan extorsionando los policías, porque no tienen para la gasolina, pero no está permitido. El presupuesto está dado 2019, ¿para qué? Para los gastos de viáticos, gastos de combustible, gastos de herramientas, gastos de operativos, para la misma policía, y no pueden quedar sin gasolina. Que se haya robo, que haya desviación, que es otra cosa, que haya corrupción es otra cosa, pero sí tenemos que dar la respuesta en seguridad y sobre todo apoyar a nuestros compañeros y amigos también empresarios que están sufriendo los embates y que tenemos que desarrollar la economía en el estado lo más pronto posible, ¿no? ¿Cree que sea esto precisamente lo que está causando este problema, el tema de la corrupción, el desvío y demás? Porque usted está diciendo, sí, hay el presupuesto ya está destinado precisamente para este rubro y sí, demás. Sí, yo me salgo un poquito, tú sabes que estamos asesorando y también apoyando a varios grupos de empresarios que, de aquel programa Toda Máquina, ¿te acuerdas de que lo anunció Silvano Aureoles con mucho... Mil tractores que se comprometió y todo, y que no cumplió. Pero pues lleva más de, casi cumpliendo 4 años que no les ha pagado a otros proveedores, más de 60 millones de pesos, y se afectan a 400 campesinos. Está emplazado el gobierno del estado para los próximos días pueda tener la mesa ya de entrega, y no de diálogo, sino de entrega y de los pagos. ¿Por qué? Porque se viene otro problema más. Les vamos a ayudar a los campesinos de Michoacán, les vamos a ayudar a los empresarios, eso ya lo acordamos hace unos días, y en los próximos días, pues ni modo, una disculpa a la ciudadanía, pero sí vamos con las dependencias, aquellas que deben, aquellas que desviaron ese recurso, porque es un recurso del gobierno federal. ¿A dónde llegó? ¿A dónde está? ¿Por qué se desvió? ¿A dónde está? ¿Por qué no se les ha pagado a los empresarios? Ustedes saben que los empresarios son los que también crean la fuente de empleo y que le dan empleo a varias familias michoacanas, y que de ahí vive la gente. Entonces tenemos que apoyar también a los empresarios y no afectemos a los hombres del campo, a los campesinos. Vamos a darles toda la mano, vamos a estar ahí con ustedes en los próximos días gestionando este pago casi más de 4 años, más de 60 millones de pesos. Esos y otras cosas por ahí que el gobierno del estado pues sigue dando que ver, sigue comentándolo, espera que venga la movilización, que venga la presión para poder acceder al diálogo, acceder a algunos pagos. Vamos, como quedamos con los señores campesinos y los empresarios, vamos a apoyarlos. Diputado, ¿qué está pasando? Desde mi muy personal punto de vista, así como veo las cosas, es un descaro, digo, en el estado de Michoacán, porque hay problemas en todos los sentidos. Se les debe a proveedores de todos, de todo tipo de proveedores del gobierno del estado. Se les debe a profesores, se les debe, bueno, a todo el mundo, y ahí está el estado en caos. Y no hay recurso, cuando el de recurso, usted lo acaba de decir, por ejemplo, hablando del tema de patrullas y demás, el recurso está destinado desde el 2019 para el gasto del 2019. Sí, tú lo sabes, que cada año el Congreso del Estado pues aprueba su ley de ingresos, ley de egresos, cuánto se va a gastar, cuánto va a ingresar, cuánto se va a gastar. Y está etiquetado, y luego tú sabes que por cada peso llegan 96 centavos. Quiere decir que todo el recurso viene de la federación, casi la mayoría. Es muy poca la recaudación del estado, y ahora con el COVID ahora menos, y por eso exigen y piden, quiero más recursos, pero pues no veo medidas de austeridad, no veo reducir sueldos, no veo si venden helicópteros, no veo si quitan las fiestas. Sigue igual este gobierno de Silvano Aureoles derrochando el recurso público, y que tampoco vamos a permitirlo. Los ciudadanos ya estamos hartos, los legisladores, en este caso los de fracción parlamentaria de Morena, estamos igual, vamos a denunciarlo. En este asunto de a toda máquina hay expedientes, mucha corrupción, lo vamos a denunciar, no vamos a permitir ya que se siga saqueando y desviando los recursos públicos para otras cosas, y que no se les paguen a los campesinos, no se les paguen a los proveedores, y que no se les paguen, en este caso hasta ahora, las patrullas, que según no traen gasolina. A los policías se les debe, sí. Prestaciones. O sea, ¿dónde está el recurso cuando está destinado? O sea, no entiendo. Yo no me puedo todavía explicar. ¿Dónde está el recurso? Hablando de tema de seguridad, salarios, hablando en este caso de los proveedores, de diferentes, el tema de educación,
¿dónde está el recurso? Bueno, la federación no puede quedarse estática, la federación por la autoridad superior de la federación tiene que darle un seguimiento, la función pública tiene que darle un seguimiento, los recursos públicos, como ya los dije, la mayoría viene de la federación, se tienen que analizar, debe haber transparencia, rendición de cuentas, a dónde fueron destinados los recursos, y sobre todo no desviarlos, como en este caso el programa Toda Máquina, que mandaron los 200,000 por cada tractor, y que no, tampoco no están donde, para dónde se desviaron, tienen que aplicarse a los programas que vienen etiquetados del gobierno federal. ¿Qué está haciendo la 74 legislatura en este caso, en estos temas precisamente de lo que está viviendo el estado de Michoacán, temas financieros y lo que estamos hablando? Por parte del estado, la autoridad superior de Michoacán pues, tiene que darle seguimiento, está instruida para dar seguimiento a los expedientes, pero son infinidad de expedientes y ahí van quedando, algunos ya prescriben, tenemos que darle un seguimiento muy puntual para que los responsables, tanto háblese del gobierno municipal, el gobierno del estado y los recursos del gobierno federal sean auditables, sean revisables, que no se desvíen, sobre todo que vayamos combatiendo esa corrupción que tanto le ha dañado al país y que tanto le ha dañado a los michoacanos. ¿Los diputados no pueden hacer algo, pedir, buscar, que se investigue y que se llame a rendir cuentas en ese sentido? Claro, diputado, hay que jalar a los funcionarios. Hasta ahorita no hemos visto que los diputados, el grueso, el pleno de las pues la mayoría, algunos no lo van a hacer. ¿Por qué no lo van a hacer? Porque pues son amigos del mismo titular del Ejecutivo del Estado, no lo van a hacer, ese es su partido, otros por ahí están coludidos. Perdón que lo diga así, pero gente que lo señale, que lo diga, que lo demuestre, porque hay que demostrarlo, también hay que decirlo, a ver, ¿dónde están esos recursos que se desviaron? Y ahí están las pruebas, o sea, cuando se desvía un recurso y cuando no pagas un proveedor o no pagas estos 60 millones que se le debe a toda máquina, pues ¿dónde quedó ese dinero, no? Hay que darle un seguimiento y nos vamos a donde va a topar. Vamos a presentar las denuncias, en los próximos días se vienen las denuncias tanto mercantiles para poder quitar los implementos agrícolas, se vienen las acciones igual legales en contra de los funcionarios que no han dado respuesta y los que puedan ser citados al Congreso los vamos a citar, como ahorita escuché que bueno, pues hay un funcionario que hasta que no le diga a su patrón debe comparecer, el patrón es el pueblo, se le da la instrucción al Congreso, el Congreso tiene que hacer los llamados correspondientes para sentarlos en la banca y decir a ver qué está sucediendo con esto, los vamos a citar. ¿El de Cocotra ahí lo dijo? No, lo dijo que si no lo instruye, no le da instrucción, el gobernador o el secretario de gobierno no va a comparecer. La instrucción desde el pueblo. O sea, al Poder Legislativo se lo pasa por el arco del triunfo. Por eso, no, pues va a tener las responsabilidades, hay que fincar las responsabilidades a este funcionario, sea quien sea, de que debe comparecer al Congreso para que rinda un informe, rinda cómo están las cuentas, como en este caso el de finanzas, que también lo veo muy rebelde, vamos a hacerlo comparecer al Congreso. Pues espero que mis amigas y amigos diputados estén de acuerdo conmigo, porque también hay muchas cosas que... No, creo que todos los que reciben su dieta allí, todo el gobierno del estado, no creo que vayan a estar de acuerdo con usted. No, y si no, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Para que se vea la ciudadanía quién sí está por el lado del pueblo y quién no está por el lado del pueblo. ¿Usted lo invitaron a la fiesta que por ahí organizó el gobernador del estado de Michoacán, a varios gobernadores de los federalistas? Bueno, primero no soy gobernador. No, pero diputado y a lo mejor por la amistad y como diputado, como legislador, no lo invitaron. No estoy invitado, pero qué mal, ¿no? Que no me hayan invitado. Qué mal que se derroche el recurso público en fiestas de esta naturaleza. Por eso este país, y ya lo he dicho varias veces, este país ya cambió, este país es otro, este país, la gente por eso está harta ya de los funcionarios, de los políticos, de los hasta de los legisladores, de qué está sucediendo con los mismos gobernadores. Pero bueno, yo creo que son sus despedidas ya del señor gobernador, porque pues estamos a unos meses ya de que haya un cambio de titular en el Ejecutivo del Estado, y pero qué mal que se derroche y que busque más los intereses de otros, de otras cosas, como es esta alianza, famosa alianza federalista, que nada debe tener, porque hay que modificar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos para que se rompa el pacto federal. El pacto federal debe ser armónico, jalar con los estados y trabajar en forma conjunta, y no dividirse, y no pues, andar en fiestas, sobre todo derrochando el recurso público que son de los michoacanos. Diputado, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a hablarnos de verdad de temas de interés para la sociedad, temas tan preocupantes como lo que hemos hablado en esta mañana. Le agradezco de verdad al diputado Fermín Bernabé Baena el haber aceptado la invitación.